Bilbao. Estoy aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de las Américas, rodeada de 20 de mis piezas, trabajos de los últimos años. Son todas inspiradas en las mujeres de mis múltiples excursiones por el interior de Venezuela, por los sitios recorridos y encontrados entre el Amazonas y las montañas y los llanos. Y me inspiraban las mujeres que conseguía ahí, que encontraba en sus trabajos, en su día a día, en sus posturas, en su seguridad, en su arrogancia de cierta manera. Y bueno, esas fueron las mujeres que traté de captar en mis trabajos. La mayoría, todas, son trabajos de bronce, ediciones originales y traté de expresar lo que yo veía que ellas expresaban sin palabras, con sus cuerpos. Las piezas de Nurit retratan o muestran un estrato muy específico de la mujer latinoamericana. Son todas negras, o como le dicen allá, quizás afroamericana, quizás mestiza. Y es una manera, es un statement de vida, es una manera de ver la vida, un poquito más relajada, hedonista. Enseña una manera de afrontar, digamos, la vida desde la humildad. Y sus piezas, de alguna manera, son humildes formalmente. O sea, no son para nada angulosas, muestran como la molicie de la forma. Todas descansan, todas están descansando, todas están esperando la solución a un problema en el tiempo. O sea, la solución está en el transcurrir, no en la acción. Si te fijas, la mayoría de las piezas, la mayoría de estas mujeres descansan, esperan, observan, meditan sobre de qué va la existencia. Y son mujeres, son piezas que tienen un referente muy inmediato en la naturaleza. O sea, se mezcla perfectamente lo natural con lo social. O sea, es como una manera de imbricación entre la naturaleza y, digamos, y la sociedad, que resulta muy espontáneo. Y se como que se borran los límites entre la naturaleza y lo social. En uno de esos viajes que hice hacia el interior de Venezuela, donde explorábamos desde los ríos hasta las montañas, encontré una palmera en una comunidad indígena que los indígenas llamaban cucurite. Era una palmera gigante y las hojas de la palmera, de donde yo me traje estas palmeras de allá, eran gigantes y se caían como unas maderas durísimas. Los indígenas lo usaban para cunas de los niños, para poner sus frutas, para todo. Y lo llamaban cucurite, por eso esta serie de las hojas yo la llamé así, cucurite. Luego busqué el nombre de esa palmera y en latín se llama algo así como Maximiliana Regia, que es un nombre importante y es una palmera altísima que ellos subían con sus cuerdas para bajar las hojas. Esa es la serie que saqué en estas hojas, que fue apasionante. Muchas de las otras son gestos y figuras de las mujeres que expresaban con su cuerpo, sin palabras, con sus gestos y sus día a días y sus movimientos. Lo que yo leía era una vida dura, una vida difícil, pero una vida como alegre, como
tomada con alegría. Y me parecía que los gestos y el cuerpo expresaba mucho más de lo que podía decirse en palabras. El torso es parte de mis nuevos trabajos, donde me he separado un poco de las pátinas usuales y tradicionales que le he dado mi bronce. Y creo que va muy bien con la alegría y los colores de Miami. Espacio divino este museo y estoy súper feliz de estar acá.